I'm Frank Ortis, mayor of our great city of Pembroke Pines. It's that time of year again. Next Monday is June 1st, the beginning of hurricane season for us all. I know we don't want to hear about it while having to deal with a pandemic, but it's important that we are all prepared. While predictions may change as weather conditions shift in coming months, forecasters now are predicting a very active hurricane season. This is not to panic you, it is to make sure that you are prepared. Throughout the year and available to you now, the City of Pembroke Pines provides hurricane preparedness information through a variety of ways, including but not limited to the city's newspaper, City Connect, the city's website, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Nextdoor, Pines Media TV on Comcast Channel 78, and UVerse Channel 99, through representatives and our relationships with local media. Hurricane season runs through November 30th. However, we always need to be aware of the weather events and be prepared, especially at this vulnerable pandemic period. Please visit and scroll down through all the hurricane prep pages under Pembroke Pines Prepared at ppines.com/hurricane and check out the resource page for information that can be printed or downloaded before any storms approach. Should a hurricane occur, the homepage of the city website will be dedicated to hurricane information, and a special page will be created for all updates. If you prefer to receive a call, residents could sign up for Code Red, a telephone notification system that sends mass notifications by phone, email, and text. If you already registered for the service but would like to update your phone number or add a cell phone number to the database, you may do so by re-registering. A link to sign up for this free tool is located on the city's website, homepage, or call 866-939-0911. If you'd like to register to be a hurricane relief volunteer to help with food distribution, water distribution, administrative work, and debris cleanup, you must complete a form. Please go to the Hurricane Relief Volunteer form under Pembroke Pines prepared on the city website. As we all know, it just takes one storm to cause devastation. Let's all hope for the best, but be prepared. If you need to reach me, please email me at fortis@ppines.com. Stay safe, continue to follow safety guidelines, and let's show how strong of a community we are by being prepared. For our Spanish-speaking audience, Commissioner Larissa Chances will now translate. Hola, soy Larissa Chances, traduciendo este boletín de Frank Ortis, alcalde de nuestra gran ciudad de Pembroke Pines. Es esa época del año otra vez. El próximo lunes, primero de junio, es el comienzo de la temporada de huracanes para todos nosotros. Sé que no queremos escucharlo esto mientras tenemos que lidiar con una pandemia, pero es importante que todos estemos preparados. Si bien las predicciones pueden cambiar a medida de que cambien las condiciones climáticas en los próximos meses, los pronosticadores ahora predicen una temporada de huracanes muy activa. Esto no es para asustarse, es para asegurarse de que estemos preparados. Durante todo el año y disponible para usted ahora, la ciudad de Pembroke Pines proporciona información sobre preparación para huracanes a través de una variedad de medios, que incluyen, entre otros, el periódico de la ciudad, City Connect, el website de la ciudad, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Nextdoor, Pines Media TV en Comcast Canal 78 y UVerse Canal 99. La temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, debemos estar al tanto de los eventos climáticos y estar preparados, especialmente en este periodo vulnerable de pandemia. Visite todas las páginas de preparación para huracanes en Pembroke Pines. Prepare en ppines.com/hurricane y consulte la página de recursos para obtener información. Se puede imprimir o descargar antes de cualquier tormenta. Ocurre un huracán, la página web principal de la ciudad
estará totalmente dedicada a la información sobre huracanes y se creará una página especial para todas las actualizaciones. Si prefiere recibir una llamada, los residentes pueden suscribirse a Code Red, un sistema de notificación telefónica que envía notificaciones masivas por teléfono, correo electrónico y mensajes de texto. Si ya se ha registrado para el servicio, pero desea actualizar su número de teléfono o agregar un número de teléfono celular a la base de datos, puede hacerlo volviendo a registrarse. El enlace para registrarse gratuitamente se encuentra en la página de web de la ciudad o llame al 866-939-0911. Si desea registrarse para ser un voluntario durante huracanes, para ayudar con la distribución de alimentos y agua, trabajo administrativo y limpieza de escombros, debe completar un formulario. Por favor, vaya al formulario de voluntarios de ayuda contra huracanes en el website de la ciudad de Pembroke Pines. Todos sabemos, solo se necesita una tormenta para causar devastación. Esperamos lo mejor, pero prepárense. Si necesita comunicarse conmigo, envíeme un correo electrónico a forties@pepines.com. Manténgase seguro, siga las pautas de seguridad y demostremos cuán fuertes somos como comunidad al estar preparados.